Bueno, yo creo que los mensajes que han dado los bancos centrales la semana pasada han contribuido a alimentar la complacencia de los mercados de renta variable y a pesar de que tenemos la mayoría de los índices en zona de máximos históricos o relativos, pues no vemos ninguna cesión significativa en los mismos, ignorando aspectos importantes como posibles repuntes de la inflación o el riesgo geopolítico que otra vez tenemos con Rusia con mucho protagonismo, ¿no? En cuanto al IBEX, pues bueno, había comenzado el año muy dubitativamente, muy por detrás de los principales índices de referencia, especialmente los europeos, y los inversores, quizás buscando oportunidades en valores rezagados, quizás también concienciados de que los tipos de interés no iban a bajar ni tan pronto ni tan rápido como se pensaba a finales del año pasado, pues han visto oportunidades en España, donde al final pues los bancos en el comienzo de año no lo habían hecho tan bien, reflejaba un poco el IBEX esa situación, y era precisamente el sector más beneficiado, el de la banca, ante una estabilidad no esperada en los tipos de interés de referencia. Lo mismo podemos decir de un valor prácticamente, bueno, incluido en el sector financiero, como es Mapfre, ¿no?, que se ha incorporado a las subidas en los últimos días con mucha fuerza, y luego ha habido otros valores de gran peso en el selectivo, como el caso de Inditex, que tiene mucha ponderación. Robi e Indra han sido los mejores hasta ahora en lo que va de año, pero bueno, aquí la ponderación es menor. Y bueno, pues al final lo cierto es que a nivel de índice, es verdad, nos costó superar esa cota de 10.200 puntos, ahí chocamos varias veces, hubo bastante resistencia para superarla, pero bueno, pues una vez superada esa cota prácticamente a lo largo del mes de marzo, hemos conseguido ya hoy superar los 11.000 puntos. Y bueno, pues ¿qué esperamos ahora? Pues bueno, un poco más arriba tenemos una resistencia importante, los 11.200 puntos, que ese va a ser el próximo objetivo. Destacar también que a estos niveles, es verdad que la bolsa española ha subido mucho, se ha incorporado, digamos, esos porcentajes de subidas de los valores europeos, pero hay que decir que cotiza unos múltiplos inferiores a los de los índices directores del mercado europeo, por lo tanto todavía pues hay una estabilidad, y tanto en cuanto no se produzca una corrección en los mercados, pues no creemos que se produzca una corrección que sea significativa en el IBEX, y quizás lo más probable, teniendo las fechas en las que estamos, que los mercados se estabilicen en lo que queda de semana, la próxima probablemente también pues estén estables. Y bueno, pues decir que si bien es verdad que no acertamos a identificar razones para seguir subiendo con esta consistencia, tampoco las identificamos para justificar una vuelta drástica, una caída drástica. Bueno, pues mira, digamos que estén muy recomendados y claramente por debajo de su precio objetivo, yo creo que hay dos de los que hemos hablado y no me voy a extender mucho porque los mencionamos habitualmente, Logista y Sacyr. Luego, creo que tienen margen de subida algunos valores, por ejemplo, dentro de los bancos tendríamos a Santander, a CaixaBank y a Bankinter. Valores también como Repsol, IAG y Amadeus, pues también tienen un cierto upside, ciertas posibilidades de subida sobre los precios objetivos, ¿no? Y luego, si los tipos de interés de referencia bajan, pues habría que mirar a las OCIMIS, a Colonial y a Merlin, que tendrían margen de subida. Y luego también, si la economía global diera signos de recuperación, que quizás esto todavía puede tardar un poquito más, pues podríamos ver a Arcelor y a Acerinox, que cotizan bastante lejos también de sus precios objetivos, ¿no? Y luego, como auténtica apuesta, porque son dos de los valores que más han caído y lo están haciendo mal desde el punto de vista bursátil, yo creo de una forma bastante exagerada, pues diría que Solaria y Acciona Energías habría que estar pendientes de ellos, porque son quizás los que están cotizando con una mayor distancia del precio objetivo que marcan los analistas. Bueno, pues
haría extensivo el comentario que hicimos al comienzo de la entrevista, ¿no? La perspectiva de que la política monetaria global esté encaminada hacia un giro expansivo, es decir, hacia una bajada de tipos, sigue siendo el factor de impulso para una renta variable que continúa marcando máximos o más o menos que se sitúa muy, muy cerca de ellos, ¿no? Esta semana es verdad que en Wall Street pues, ha tenido ligeras cesiones, pero sin alejarse mucho de los máximos, ¿no? Entonces, si analizamos un poco, vemos que los sectores que siguen tirando allí en la bolsa americana son el tecnológico y especialmente los valores ligados a la inteligencia artificial, que se han convertido de alguna manera la inteligencia artificial en la poción mágica de las bolsas, ¿no? Y luego pues también han tirado bastantes de los grandes valores de los índices, pero sin embargo, los valores pequeños, los que están enrolados en el Russell 2000 y valores un poco más de perfil industrial y demás, pues no lo están haciendo tan bien, incluso diría que algunos sufren. Lo que ocurre es que, claro, con el peso enorme que tienen estos grandes valores tecnológicos, pues se llevan a los índices detrás, ¿no? Y bueno, pues yo creo que habría que prestar una cierta atención a algunos nubarrones que vemos en el horizonte, porque bueno, si bien las expectativas de recortes de tipos se están consolidando, el mercado, no, los tipos van a bajar, ya no van a bajar en marzo, pero a lo mejor van a bajar en junio, ¿no? Lo cierto es que lo que estamos viendo es que hay una subida continuada del crudo prácticamente desde el principio de año, no muy fuerte en cuanto a porcentajes, pero sí sostenida en cuanto al ritmo. Y luego también hay una serie de indicadores económicos y de inflación pues que están apuntando en otra dirección. Los indicadores económicos siguen fuertes y la inflación pues de una manera o de otra sigue repuntando. Habrá que ver el viernes el dato del deflactor que se publica en Estados Unidos. Entonces yo creo que la situación actual sugiere un exceso de optimismo. Se están ignorando esas presiones inflacionistas que, si se producen, podrían retrasar los movimientos de bajadas de tipos, teniendo en cuenta que, aunque es verdad que la economía crece a un ritmo débil, aquí en Europa, en Estados Unidos un ritmo un poco mayor, pero tampoco muchísimo más, no parece que haya una situación de cataclismo que obligase a los bancos centrales a bajar tipos para solventar eso, ¿no? Y de hecho, pues hemos visto que algunos de los gobernadores de la Reserva Federal, como por ejemplo Bostic, ayer dijo que, bueno, que este año que podría haber solamente una bajada de tipos. Hemos pasado de 5 o 6 bajadas de tipos y de 150 puntos básicos a 3 bajadas de tipos de 75 puntos básicos, y ya tenemos algún gobernador diciendo que una bajada de tipos, ¿no? Entonces, pues esto de alguna manera puede ser en algún momento pues un revés para esta idea complaciente que se está teniendo por parte de los inversores, ¿no? Otro tema que es muy importante, que no se habla mucho de ello, es el ingente nivel de deuda de la economía americana, que es cada vez mayor realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que cuando el mercado está en tendencia, da lo mismo, ahora alcista, pues es muy difícil hacer que se dé la vuelta, ¿no? Pero yo creo que no podemos ignorar una serie de circunstancias que ahora mismo lo están rodeando.